Un estudio realizado por investigadores del Grupo de Convivencia Ciudadana de la Universidad de Los Llanos permitió reconstruir cómo los campesinos del corregimiento de Puerto Toledo, del municipio de Puerto Rico Meta, azotado por la violencia, hace práctica social en su territorio, enfrentando la política agraria y el conflicto armado con el único fin de quedarse para siempre en la región. Cristóbal Lugo López, miembro del Observatorio del Territorio y del Grupo de Investigación de Convivencia Ciudadana de Unullanos, asegura que en Puerto Toledo no hay mucha comida y propuso entonces desarrollar una producción intensiva de alimentos para la región con asesoría técnica para producir alimentos sanos en una zona que no es fértil. En ese ejercicio nosotros hemos encontrado que es importante, uno, como categoría de análisis del poder, lo que es la organización social, desde la base hasta los niveles de organización que reconoce el Estado en tercer nivel, que ya es la agrupación de asociaciones entre sí de juntas de acciones comunales. Segundo, el poder identificar cuál es el cultivo que les puede a ellos reemplazar el cultivo de la coca, que les va a generar ellos unos excedentes y que ellos lo ven como un proceso de futuro. El tercero es el concepto de seguridad, de soberanía alimentaria que tienen ellos, que no va mucho más que la seguridad, porque ellos entienden que un campesino no solamente es el dueño de la tierra, sino un campesino es el dueño de sus semillas, de las semillas que ellos están multiplicando. En la parte cultural es interesante el ejercicio que ellos han pretendido de pasar de una cultura ilícita, no porque ellos han querido, sino porque fue lo que les tocó que vivir en su momento, y de hacer todo el ejercicio de tránsito hacia lo que es una cultura de legalidad. La población del corregimiento de Puerto Toledo, del municipio de Puerto Rico Meta, decidió quedarse en su territorio después de sufrir los golpes de la violencia y el rastro de muerte que dejó la bonanza cocalera, en lugar de ir a engrosar el cinturón de la miseria que produce el desplazamiento forzado. Que debemos nosotros ser muy unidos, debemos de ser muy juiciosos, debemos ser dedicados, entregados a los procesos comunitarios, organizativos, y siendo flexibles, porque en algunos sectores nosotros no somos flexibles a tratar, digamos, a interlocutar con la institucionalidad, y eso es lo que hace también de que los procesos no avancen, no duren, porque no somos flexibles. Debemos de ser flexibles, de ser muy transparentes y claros en nuestras propuestas. Hoy la población de Puerto Toledo intenta abrir como único espacio para la vida, la vejez y la niñez, la sustentación de proyectos desde la agroecología, antes de caer en la bolsa humanitaria del desplazamiento forzado. De los suelos de la Orinoquía se ha hablado mucho. Y las conclusiones hasta años recientes lo que nos decían era que era un territorio principalmente para la conservación de los recursos y de su riqueza hídrica, ambiental y de la biodiversidad. Hoy en día todos los proyectos y la forma como se concibe el desarrollo rural de esa región está en base principalmente a la explotación y a la capacidad productiva, sin que puedan mostrarse estudios que señalen cómo es que se van a conservar ecosistemas estratégicos para la vida de la región y del resto de la Amazonía colombiana. Por ahora los campesinos de Puerto Toledo han detenido su marcha y dan ejemplo al planeta enfrentando el pasado violento. Y sin dar un paso atrás, caminan por senderos estériles bajo la asesoría del Grupo de Investigación Convivencia Ciudadana y el Observatorio del Territorio de Unillanos.